Hola y bienvenidos fans del Videogame, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2, comenzando este juego, la continuación después de habernos pasado el Alien vs Predator. Ya me perdonáis, tenía que hacerlo en algún momento, tenía que subir ese juego al canal si no se iba a morir del asco. Vamos allá con Final Fantasy 2. La continuación. Creo que es continuación directa del 1, en el sentido de que sí que es en el mismo mundo. No lo tengo muy claro. No lo sé. Vamos a darle a tope, a topísimo. Oh, volvemos los personajes. Lo vamos a dejar así, ¿vale? No los voy a cambiar. Firion, María, Guy y Leon. Los vamos a dejar así porque luego se lía. Luego ya los cambio a Bar, Levi y esas cosas y queda feo. Así que se va a quedar así. Firion. Firion es el nombre de nuestro personaje. Vamos a tope. Un largo periodo de paz. Esta vez sin adelantar el con el espacio. Vamos a tope, esta vez sin adelantar nada. Un gran periodo de paz llega a su fin. Por eso digo que a lo mejor es el mismo universo. A lo mejor no, ¿eh? ¡Adiós! El emperador de Palamecia ha convocado a los monstruos de las profundidades. Y ha comenzado la conquista del mundo. Joder, fucking premisa. En el reino de Finn se han formado un ejército rebelde para frustrar los planes del emperador. Pero el castillo de los rebeldes cayó ante un gran ataque del imperio. Joder. Sin más remedio, los rebeldes se retiraron al pueblo remoto de Altaïra. El diseño es exactamente el mismo porque los dos son el de la misma versión. Cuatro jóvenes de Finn tuvieron que escapar de las fuerzas imperiales. Habían perdido a sus padres a manos del imperio. Pero aún no logran escapar. ¡Dios! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, me gusta! Está bien. Gracias. Joder. No me da tiempo ni poner las manos en el teclado, tú. Me cago en la leche. Bueno, pues a tomar por el culo. Acabó el juego. No, hombre, estos son los combates que me gustan, los que son obligatorios que pierdas. Qué puta madre, ¿no? Me gusta empezar el combate y emboscada y te matan. Y ya está. ¿Se salvará? Oh, Dios, vuelven a poner las voces. Sí, percibo una gran fuerza dentro de él. Debería recobrar pronto el conocimiento. Así los encontramos al escapar de Finn gravemente heridos. Cuando los trajimos aquí temí que fuera demasiado tarde. Su vida no corre peligro. Esta imagen aumentará su fuerza vital. No sé, una foto, unas tetas. Claro que sí. Bueno, vamos a reunirnos con el resto. Deben de estar esperándonos. Cuando el imperio termine el acorazado en Bafek, comenzará una gran guerra. Debemos actuar con rapidez. ¡Oh! Ese es el prota, ¿no? Leon. ¿Dónde estoy? Pues siempre tiene mi voz. ¡Leon! ¡Leon! ¡María! ¡Guy! No puedo leer Guy sin pensar en un tío. En plan, tío, hey, tú, tipo, el señor. ¿Dónde estáis? ¡Ey! Ahí están mis amigos. Firion, estás vivo. Pensaba que habías... Estoy bien, María. ¿Tú también te encuentras bien? Guy, pero un momento, ¿dónde está Leon? Este tío tiene voz de... ¡Oh! Es cavernícola. Princesa de Finn, salvar nosotros. Pero Leon aquí no. Hostia. Entiendo, esta voz me va a matar. No te preocupes, estoy seguro que estará bien. ¡Oh! Ah, no, digo, ¿ya me dan el control? No. Hay trabajos también en este juego, ¿verdad? Entiendo.
Veo que habéis recuperado vuestras energías. Muy bien. Vuestra fuerza vital es de veras muy grande. Fue usted quien nos salvó, ¿verdad? Gracias. Perdone, Su Alteza, pero hay algo que debo pedirle. Permítanos incorporarnos al ejército rebelde. Jamás podría permitir algo así. No sabéis nada de guerrear. ¿De guerrear? ¿De guerrear? Solo sería desperdiciar vuestras vidas. Deberíais regresar a casa. Pero nosotros ya no tenemos casa. Ya no. Las fuerzas del Imperio nos atacaron. Y nuestros padres... Nuestros padres... De veras, lo siento. Pero aún así es imposible. No puedo permitir que os suméis a nuestro ejército. Si no tenéis a dónde ir, podéis quedaros aquí, en Altaïra. Si conocéis nuestra contraseña, podréis vivir aquí sin problemas. La contraseña es Rosa Salvaje. Recordadla bien. Puta madre. ¿Aprender what? ¿Aprender Rosa Salvaje? ¿Qué es este sistema de palabras? La Rosa Salvaje es la insignia del Reino de Finn. Simboliza nuestra esperanza con un futuro radiante de vitalidad y belleza. ¿Pero qué será de Finn ahora? He oído que los prisioneros del Imperio han sido llevados allí y que están sufriendo. María, tu hermano ha desaparecido, ¿verdad? Es posible que también esté cautivo, en fin. Pero Finn ahora es demasiado peligroso. Mira, el marco cierra los ojos y tal. Las bestias del Emperador aún acechan las calles. No va a ser fácil lograr entrar en la ciudad. El hombre que tengo aquí a mi derecha es Minu, el mago blanco que curó vuestras heridas. Hablad con él antes de partir. Él podría ayudaros. Ah, pero que nos vas a... Que nos vas a dejar salir. No me cuentes tus rollos. No. Puta madre. Veo vuestro destino con claridad. El futuro que os espera parece estar fuertemente entrelazado al mío. Comenzaré viajando a Finn. Es el comienzo del camino que debería recorrer. Veo que ya utilizáis la contraseña. Prestad mucha atención a la información que os proporcionará. Podéis aprender cosas muy importantes de esta forma. Os daré otro consejo antes de que partáis hacia Finn. Aquellos que caigan en la batalla podrían ser reanimados en el santuario. Si alguno de vosotros cae antes de llegar a Finn, dirigíos al santuario más cercano. Qué chungo es el sistema este de contraseñas, raro. El puerto de Palum se encuentra hacia el este, no muy lejos de aquí. Pero en el camino hay algo que podéis cruzaros en una canoa. ¿Ha dicho canoa? ¿Qué hago con canoa? ¿No puedo hacer nada? Este es el centro de mando del ejército rebelde. Este es el centro de mando. Os dirigís hacia Finn, ¿verdad? No soy nadie para deciros qué debéis hacer, pero me lo pensaría dos veces. Es un lugar peligroso, la ciudad está parada de monstruos del Emperador. Hacia el norte hay una pequeña aldea llamada Gatrea. A juzgar por lo que os veo, no sé si llegaréis tan lejos. Antes de que partáis, os sugiero que visitéis la sala donde está la imagen que salvó vuestras vidas. Allí hay gente que puede enseñaros muchas cosas sobre travesías. Creo que necesitaréis todos los consejos que os puedan dar. Vale, ok, entonces... soy rey. Si me ha quedado claro... Eso es... ¿Cómo? Aquí es donde nos reanimaron, ¿no? ¡Hostia! Cuenta peña. ¿Os cuento sobre los cofres de tesoros? No. ¿Qué has contado sobre los monstruos? No. Es que no sé qué me vas a contar. ¿El comando escapar? No. Es que, tío, son las instrucciones, ¿no? ¿Formación de primera condición? No. ¿Qué es sobre armas? En cuanto a las armas, existen 7 categorías: espadas, lanzas, hachas, varas, cuchillo, arco y sin armas. Las espadas, lanzas, hachas, varas y cuchillos se usan con una mano y pueden acompañarse de un escudo. También es posible equipar un espada con 2 de esas armas, una en cada mano. Se requieren 2 manos libres para equipar un personaje con arco, pero eso le permite atacar en primer turno. Como tienes sin armas, es otra buena opción y puede resultar tan pegado como puede utilizar cualquier arma. Pero si equipas a un personaje con un escudo, si puedes atacar su arma, se utiliza la mitad. De nuevo, si. Vale. Es que me va a decir todo lo mismo, ¿no? Las claves. Mira, vamos a ver. Al comenzar con alguien puede aparecer una palabra clave de singularidad e importancia. Cuando esto ocurra, aparecerán tres comandos: preguntar, aprender y objetos. Se desea aprender para memorizar la clave. Después del comando preguntar, podéis consultar a gente sobre las claves que habéis memorizado. Recordad que solo algunas palabras pueden aprenderse de esta forma. Para mostrar a alguien un objeto de vuestro inventario, se desean objetos. Cuando aprendáis nuevas claves o encontréis objetos raros, deberéis consultar a gente sobre las claves mostrado que habéis encontrado. Me cago en la puta la cantidad de combinaciones que genera esto. Información. Magia.
Lo siento, ¿no? Es que además que la magia negra y magia blanca, la magia blanca sirve para curar y para atacar a los heridos, por ejemplo, curas de vitalidad, pedía al acero heridos o personajes caídos. Por su parte, la magia negra es especie de hechos ofensivos, hielo, por ejemplo, ocasiona daños de elemento frío y directo ocasiona daños de elemento rayo. Los personajes. El personaje no puede aprender más de 16 hechizos, puede utilizar el comando descartar para eliminar algunos hechizos. ¡No hay trabajos! Vale, parece que no hay trabajos, ¿eh? Los niveles de las habilidades pueden dividirse en grandes categorías, los de las habilidades de arma y las habilidades mágicas, pero eso no es todo. A su vez, los niveles de habilidades están organizados en tipo de arma, como espada o hacha. Del mismo modo, los niveles de habilidades tan mágicas están habilitados por hechizos. Hechizos como cura y piro tienen cada uno su habilidad. ¿Qué dices? Dicho arma, a medida que los niveles de habilidad, ataque, puntería, arma, ¿qué hablas? O sea, que hay que especializar. Mira, estos tienen un sable. Mejor ataque o mejor defensa. Qué roto, ¿no? Me tienes las claves. No tenemos habilidades de momento. Vale, o sea, si pongo que la gente ataque con hachas, mejorarán las hachas, ¿no? Hostia. Rey de Finn. Una flecha me ha herido en la espalda durante la batalla, dejándome en este estado. Tal vez me haya vuelto viejo. Mi hija Hilda está ahora al mando. Deberíais hablar con ella. Ya he hablado con ella. Antes de venir aquí. Es obligatorio hablar con ella antes de venir aquí, señor. Coge esa espada. Poco habéis hecho para impedirme entrar, ¿eh? Podría haber sido un bandido. Un cuchillo. Nada. ¿Really? Cualquiera diría que esto es algo. Ajá. O sea, como una musiquita, Mola un huevo. Estáis en la guardia rebelde del pueblo de Altaira. Ah, vale. ¡Oh! ¡Corfe! Poción en el. ¡Madre de Dios, el sonido! Gordon, príncipe de Casuán, está escondido aquí en Altaira. No sé qué ha ocurrido, pero algo le ha hecho perder confianza en sí mismo. Pues que está gordo. Entonces a Hilda escapó hasta aquí. Cuando Finn fue saqueado. Está haciendo un trabajo notable como líder del ejército rebelde mientras su majestad se recupera. Perfecto. Nada por aquí. No hay nada aquí. Vale, pues nada. Vámonos. Soy Pablo, el mejor ladrón de todos. Aún no han inventado un botín que yo no sea capaz de robar. Gracias a las arcas imperiales, mis bolsillos están llenos de guiles. Pero nunca robo a los rebeldes, de eso podéis estar seguros. Yo también vivía en fin. Ahora que el imperio ha ocupado la ciudad, tampoco puedo volver a casa. No hay nada que aprender, no hay nada que enseñar. No me cuentes tus mierdas. Adiós, Pablo. Nos veremos. Este es el pueblo de Altaira. Las fuerzas imperiales aún no han llegado hasta aquí. Pero creo que solo es cuestión de tiempo. Ahí está la posada. No hace falta que duerma, ¿no? Estoy con la vida a tope. ¿Cuánto cuesta? Cero guiles. Qué bien. Venga, con cero guiles me quedo, ¿eh? Somos tres todavía, ¿eh? Nos falta un colega. Dios, main música. Nos falta un colega. Esto puede estar un poco alto. Vale, ya está. Como siempre me echan de la posada, lo cual está bastante bien. Lo de agradecer. Mi nombre es Gordon. Una vez fue el príncipe de Casuán y ahora soy solo un cobarde. Cuando mi hermano Scott cayó en la batalla, abandoné mi reino y escapé hasta aquí. ¿Con que habéis pedido permiso para tomar parte de la lucha? Tengo tanto miedo de que Hilda me rechace que ni siquiera se lo he pedido. He estado perdiendo el tiempo aquí. No soy más que un cobarde pusilánime. Adelante, reíros de mí. Lo merezco. Nah, hombre. Tan solo das puto asco. Compra de objetos. Esto está bien si no fuera porque no tengo una mierda. ¿Vas a esa tienda de armas o de magia, esas cosas? Y ahí sí que podemos dar un poco de guil. Hostia, no. Todavía no. Mira, de armadura. Pero, ¿cómo llego allá? O sea, había un edificio aquí al lado. Bueno, a ver tú qué me cuentas. Tú eres de armaduras. Es todo mejor ya, pero las armas creo que son más importantes.
Así me ha ido hasta ahora en Final Fantasy. Creo que las armas en una... A ver. ¿Qué podréis creer vosotros de mí? Soy solo un hombre viejo. Eso les hago creer. Mi nombre es Tobul y soy el mejor guerrero del ejército rebelde, caray. Ya está. Pues ya está. A lo mejor este te hace una arma o algo así. Si le llevas. ¡Pum! Lanza pequeño infantil empuñada, una vara de madera, un cuchillo pequeño. Voy a ver una vara para la pava. Para la pava lo voy a hacer maga, obviamente. De hecho, el tío ese seguramente también sea... ¡Ah, llevamos un arco! Es que puede estar bien un arco, ¿eh? ¿Y si le hago mago blanco? ¡Tiene un hacha! ¿Qué dice? Este es bárbaro. Joder. Habrá que ver, a lo mejor. No, pues no voy a cambiar. No voy a cambiar nada de momento, ¿eh? No voy a cambiar nada, da igual. Puedes. No sé, ya veremos. Tobul, el tío que tiene, el tío de armas es un gran herrero, pero creo que algo le está molestando últimamente. Uy, pues habrá que ver cómo. Mira, la magia blanca. Aquí sí. ¡Oh! ¡Que son libritos! Me cago en la leche. Vale. Nos puede llevar todos. Nos quiere llevar todos. Me puede llevar dos. Me voy a dar piro y cura. Dos de cura. ¿Cómo se hace? En objetos, ¿no? Sí, vale. Se lo doy a este. Se lo enseño a quien quiera, ¿no? Vale. Ahora esta tiene cura a nivel 1. ¿Vale? Este también tiene cura a nivel 1. Y este, es que no se lo quiero dar a él. El tercero, entiendo que el tercero será el mago. ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Me he metido en la hierba. Ah, que sí, que efectivamente me había metido en la hierba. Joder, qué susto. Ah, vale, que es ese santuario, ¿no? No ocurre nada, vale, mira, al menos aquí lo han cambiado. Y es una especie de efigie de diosa. Y no realmente un cura que te revivía. Para evitar polémicas, ¿verdad? Siempre polémicas. ¿Dónde coño está? Ah, no, iba a decir, ¿dónde está la tienda de magia negra? Pues es que no hay. Me han vendido toda la magia ahí. Pues a tope. ¡Dios! ¡Qué rápido ha sido! ¡Ah! Vaya hombre. Bueno, ahora entiendo que habrá que levelear un poco. Y se van. Pero no me ha dado experiencia. No me ha dicho que me ha dado experiencia. El mapa se ve un poco más nítido. Va un duende. Bueno, de momento. El nivel de espada de frío ha aumentado. El nivel de escudo de frío ha aumentado. Me cago en la leche. ¿En serio va así? ¿Y cómo es el nivel de mis cosas? Como, ah, o sea, el ah, no, 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 es verdad, he dicho el nivel de espada. O sea, todas las espadas que lleve Firion tienen nivel alto. Todas espadas. Hostia. Sistema más raro, ¿no? Bueno, habrá que hacerse a él. Entonces ahora Firion hace más daño con la espada, ¿no? Nivel de arco de María aumentado. Nivel de hacha de Gai aumentado. Entonces siempre hay que darles ese arma a esa peña, ¿no? Joder, qué raro. Bueno, aún no tengo balsa ni nada. ¡Qué guay! No, pues no es un sistema curioso, cuanto menos, ¿eh? Este pavo tiene veneno ahora. ¿Verdad? ¿Se ha pasado? ¡Ay, se le va el veneno! De una a otra. ¡Qué chachi! Bueno, dijeron que había una ciudad al norte. Entiendo que quiere esa ciudad. Vaya. Ah. ¿El hacha la lanza o golpea con ella? O sea, es cuando me da a mi compañerete.
A Leon, falta Leon, ¿no? Claro. Este es Guy, falta Leon. Ah. Toma. Bueno, de momento tenemos un bárbaro, un caballero mágico, yo diría, una arquera y habrá que ver el siguiente. A ver qué si hago a la arquera maga o no. Realmente creo que interesa mucho llevar el mismo tipo de arma desde el principio, ¿eh? Y no cambiarlo. O especializarte a lo mejor. Puedo llevar dos armas, ahora que lo acabo de pensar. O sea, podría hacer... Puedo llevar aquí una vara en vez de un escudo. Para llevar dos armas. Voy a llevar dos armas, ni de... Vamos, así. Bueno, si acaso tú llevas un escudete. Pero tú, que eres un bruto. Lleva aquí una vara. Tampoco llevas escudo. Oh, una casita. Hola. Gatrea. Este es el pueblo, ¿no? Esta es la aldea de Gatrea. Finn está ahí cruzando el río, ¿lo ves? Joder, está jugando jodidamente al lado. Tienda de armas. No tengo dinero, o sea que... Jabalina. Sable ancho. Hacha. Madre de Dios, el hacha. Y el arco. Nada, es lo mismo. No, me voy a comprar otro hacha para el pavo este, ¿no? Una jabalina. Es que si voy a doble hacha, voy a romper cabezas. Entiendo que no hay ningún problema en hacer esto. Es como en Final Fantasy 3, ¿no? Simplemente haces el doble de daño y ya está. A cambio de que no tienes defensa, haces el doble de daño, joder. Está muy bien. Vale, creo que me voy así. Abre el pozo. Aquí arriba se sale el pueblo. Entiendo. Gatrea y Altaïra todavía no han caído en las garras del Imperio, pero cuando el acorazado esté terminado, nada podrá detenerlos. No me digas más, hay que acabar con el acorazado. Es que me voy a gastar toda la pasta, tío. Por cosas que además voy a comprar solo una armadura de momento. Para ella. Y nada más. Si ya me has contado tus cosas. Las fuerzas imperiales han ocupado el castillo a Finn. Las puertas están cerradas y nadie puede entrar. Y la ciudad también está llena de tropas imperiales y monstruos vagando por las calles. Hay un bar en las afueras de Finn. Cuando el Imperio nos invadió, el tabernero no tuvo tiempo de escapar. Dicen que aún trabaja allí, sirviendo copas a la fuerza imperiales. Vale. Vale, pues hay que ir al bar ese en Finn. Tienda de objetos, la posada, vamos a dormir. A ver cuánto cuesta. 5 guiles. Joder, tío, 5 guiles. Gracias. Por 5 guilillos. Es un regalete. Jaja. Pues a ver dónde hay que ir ahora. En el pueblo este no parece haber nada. No, tampoco no parece haber nada. Simplemente es un pueblo de paso, ¿no? Puedo guardar, ¿no? Vale. ¡Oh, no! A ver qué hace el de las dos hachas. Vale, atacar dos veces. Me gusta. Me gusta el nivel de daño que plantea. ¿Cómo abro el mapa? Si es como en el anterior juego, es así. No es así. ¿Cómo se abre el mapa? No se abría el mapa. That is a problem, my friend. ¿Cómo se abre el mapa? ¡Bruto! Entonces no hay trabajo. Simplemente es el nivel de habilidad con armas y con hechizos y tal, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia!
¡Hostia! ¡Joder! ¿Tío, dónde me he metido? Perfecto. No sé dónde me he metido, pero no tengo que ir aquí. ¿Dónde está el pueblo? ¡Ah! ¡Ah! Devora piernas. Bueno, estos al menos... ¡Me he escapado! Eso me gusta. Joder, qué bien. Por favor. Me cago en la leche. Uy, qué mal. Joder, si lo sé. La vitalidad... Mira, ha subido de nivel. No llego, ¿verdad? Oh, no voy a llegar. Llego. Llegué. Me cago en la leche. Es bastante desastre esto. El ogro ese. Mientras rezáis una cálida luz, de pronto se envuelve y una vez con paseo suenan vuestros oídos. Alma vagabunda, regresa ya de aquella tierra lejana donde reina el dolor y la oscuridad. Hostia, hay tirados cadáveres ahí al suelo. Puta madre. Hostia, todos a nivel 1. ¡Ah, puedo guardar! ¡Qué bueno! ¿Se puede guardar aquí? Entonces, si yo vengo aquí guardo, no me deja, ¿no? ¡Ah, puedo guardar en cualquier punto del juego! Perfecto, eso me gusta. Está bien, poder guardar en cualquier momento. Vale, pues, ¿entonces ahora dónde? Al norte, a lo mejor. ¡23 guiles! Ha subido el prefija de puta, Solo lo he pasado porque es dormir. Pero normal no quiero pasarlo. Claro, al norte no puedo. Tengo que venir por aquí obligatoriamente. Tampoco me han dicho nada, salvo que tengo que ir a Finn. Pero no sé dónde está Finn. Es que ya te los pintan. Imagínate hacer a Wii el mago. Es que no tiene ningún sentido, tío. Está tocachas. Vamos a ir para el norte, creo. Las flechas son infinitas, también entiendo, ¿no? Qué mala idea los del Final Fantasy III poniendo flechas contadas, tú. Qué horror. Por eso nunca llevé un arco. Es joder, si es aquí. Es jodidamente al lado. Qué suerte que Gairos hace el carrito, Vale. Pues... guardamos y a tope. Vamos. Bueno, ciudad primero. Fin. ¡Oh, Dios! Es tal como dicen. La ciudad está repleta de soldados imperiales. Debemos tener cuidado. Asegurados de no acercarnos demasiado a ellos. ¿Qué consideras tú acercarse demasiado a un soldado imperial? ¡Oh, Dios! Ah, pero aquí sí que puedo entrar, ¿no? Toma por culo. Ahí sí no hay nadie. Rápido, robad las espadas que hay puestas. Algo que nadie hace nunca, salvo en Skyrim, donde puedes robarlo todo. Nada, ¿no? Vale. ¡Oh, Dios! ¿En serio? ¿Aquí dentro? Sin motivo aparente, está ahí. Dios, me ha atacado a mí mismo. ¿What? ¿Solo puedo a él? ¿Por qué? Porque no puedo atacar a los de atrás. Porque este está delante. Solo puedes atacar al que esté delante. No me acuerdo en qué Final Fantasy es, pero sé que es eso que se ocurre. Si atacas a un enemigo y muere, atacas al hueco. Mira, está el pavo ahí. No va a haber mago, ¿verdad? No. Joder.
En el momento los mata todos de un golpe, pero... Madre mía. Madre mía, Gui. El horror. A ver, el pub. ¿What? ¡Ay, que es un muro! Que no puedo ir al pub. ¿Cómo voy? No puedo ir. ¿Desde fuera no puedo? Joder, qué mal. No puedo ir al pub. Creo. Hay que intentar ir al pub. Desde aquí a lo mejor, si voy pegado. Sí, así sí. Perfecto. Hola. ¡Puta madre! ¿Qué significa acercarse demasiado a un soldado imperial? Hola. ¡Alto! ¿Dónde creéis que vais? Los clientes no pueden estar detrás de la barra. Esos soldados imperiales son unos maleducados. A ver si es rebelde. ¡Ajá! ¡Estáis con los rebeldes! Encontraréis una puerta secreta de esta pared. Hay un soldado herido aquí detrás. Id a ver si podéis ayudarlo. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer yo? Me largo, estoy hasta las narices. Ahora llega vuestro turno, no os falléis. ¡Adiós! Está bien que no me hayan visto siquiera. ¿Dónde está la puerta? Ah, aquí. Está bien. Poción. Poción. Este va a ser el otro, ¿verdad? ¿Vais a entregarme al imperio? Antes podréis tener la decencia y quitarme la vida. No quiero que me entreguéis vivo. No, como siempre. Espera. Rosa salvaje. Entonces, sois soldados rebeldes, ¿verdad? Mi nombre es Scott. Soy príncipe de Casuán. Ah, pues no es nuestro tercer amigo. No es León. ¿Príncipe Scott? Nos habían dicho que caíste en la batalla. Estás vivo, gracias a Dios. ¿Gracias a Dios? ¿Dios? Lo estoy, pero no por mucho tiempo. Me temo que debo pediros un favor. Hay algo que debéis. Contarle a Gordon, mi hermano. Ah, el cobarde. Decidle que sé que él posee una gran fuerza. Debe aprender a tener más fe en sí mismo. También tengo un mensaje para el rey. Decidle que Finn cayó tan rápidamente porque el conde Porgen nos traicionó. Ha sido nombrado general del ejército imperial. Hay algo más. Decidme a Hilda que la amo. No llevéis este último mensaje. Las confesiones de un hombre moribundo solo le causarán dolor. Mi hermano León. ¿Has oído hablar de él? Ah, mira, León es su hermano. No, lo siento. Ojalá pudiera ayudaros más. Tomad, quiero que aceptéis mi anillo. Seguro que os servirá. Ha de ser por la conversación, pero estoy realmente cansado. Si me permitís, necesito descansar. Solo un momento. Tómate una poción. ¡Oh, Dios! Ha muerto. Joder, y despawnea. Hay que joderse, despawnea. Que los muertos hagan despawn es flipante. Bueno, tenemos su anillo. Tenéis el anillo. Puta madre. En qué momento este juego es una aventura gráfica desde que tienes que intentar preguntar y usar todos los objetos con todo. En fin. Bueno, entiendo que me tengo que ir ahora. Otra vez con... Tranquilo, ¿eh? No parece que me vaya a hacer nada. Mientras no hable con ellos. Puta madre. ¿Puedo entrar aquí? Un momento. Como en Resident Evil. Antes de hacer cualquier burrada, guarda. Ah, no me deja entrar en el... Y esta ciudad es la misma, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Qué susto! Pensaba que me había pegado contra el otro. ¡Toma! El nivel de espada, el medio escudo, chacata, chacata, chacata. Vale, vámonos a... allá. De nuevo. Al pueblo. ¿Altaira era? Altaira. Hostia, no lo ha matado el arco. Porque está atrás, no entiendo.
que si está atrás hace menos daño. Firion, el nombre es raro, ¿eh? Le decimos a la chica que le gustaba. A ver qué hace. Llorar como una desconsolada. Ojo que por aquí. Hostia puta. No me fío una mierda, chaval. Me cago en la puta, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees que tienen que estar estos enemigos aquí? Me cago en tu madre, tío. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿De verdad que es necesario que el límite entre esos dos enemigos sea una barra? O sea, nada, ¿puedo llegar ahí? Me cago en mi madre, tío. ¡Qué bruto es! Por favor. Vamos a hacer magia. ¿Puedo hacer todo? Sí, bien. Así subimos el nivel de la cura. De hecho, para farmear lo único que tendría que hacer es lanzarme cura todo el rato. Para subir los niveles. Pero no sé si hay nivel como tal, nivel de personaje. Porque parece que simplemente que cada vez que me dice tal, de vez en cuando me dice, has subido tu nivel de la espada, has subido tu nivel de tal y has subido tu vitalidad. Pero no te dice tal has subido de nivel. Además que aquí no pusieron niveles para ser más originales. A ver. ¿Ves? Es que no pone nivel. Simplemente te pone su vitalidad. Pues qué curioso. Bueno, vamos a ir pegados al lago. Pegados al lago, nada irá mal. Estoy tentando de saltar los combates, pero no voy a hacerlo porque en el anterior ya quedó bastante mal. En este ya sé, o sea, es que no. Queda muy feo. Ojo, también dice, ha subido el nivel de espada. Eso significa que si yo me pusiera una espada mejor, pero mientras sea espada, sigue siendo de nivel alto, ¿verdad? 8 guiles, joder, esto es un número al azar, ¿eh? No me jodas. Creo que depende de la salud que tengas. Por eso en el anterior, como tenía todo 1 punto de vida, depende de la salud que tengas, te cobra uno u otro. Bueno, no, oye, pues no está mal. No está nada mal, a lo mejor sea así si tan solo quieres así un descanso rapidito. Vale. Tú como fallas. Vale, pero mira otra cosa también. Hay un hacha de las del pavo este que es más fuerte que la otra. Porque con el hacha principal pega 2 veces y con la otra de momento solo pega 1. Eso significa que también... Que depende de qué arma es la que subas. No puede ser, porque entonces la espada no... O sea, hay que cambiar ese arma ya. ¿Ves? Pensé que hay un hacha que es más fuerte que la otra. Lo cual es raro, pero significa eso. Que no subes... El nivel... De esas armas, sino solo de ese arma. Habrá que verlo. Todo debe verse. Ay. Hala, para adentro. Altaira. Bueno, sí, lo de siempre. Eso siempre será igual. Ah, mira, espera. El hermano. Mi nombre es Gordo. Una vez fui a soy un cobarde cuando los codos. Vale. Preguntar. Rosa salvaje. Vale, esto ya lo hemos visto. Este no me va a contar, sino objetos. Anillo. ¡Ese anillo! ¡Es de mi hermano! ¿De veras dijo todas esas cosas sobre mí? Sí. ¿Ya está? Ya está, joder, qué cutre. ¿Ya está? Pensé, esperaba algo más, ¿no? Simplemente... ¡Ah, mi hermano! O sea, que hay que llevárselo a Hilda. Vale. Joder. Vale.
Nuestra condición es salvarse. Recordadla bien. Ese anillo es de Scott. ¿Está vivo? Nos dio su anillo de fin con su último aliento. ¿Dijo algo? No, nada. Su Majestad, por favor, el anillo le pertenece. No, quedáoslo. Es para hombres valerosos. Os habéis infiltrado en fin y habéis regresado para contarlo. No me han puesto mucha objeción, ¿eh? Habéis demostrado ser muy capaces. Parece que he subestimado vuestro valor. Quisiera que aportarais esa fuerza a nuestra causa. El mitrilo es un metal mágico. Necesitamos guerreros fuertes si queremos obtenerlo. Aprender mitrilo. Nos arrebataron fin porque estábamos mal equipados. El Imperio luchó con armas y armaduras de mitrilo. Ha encargado Joseph de Salamandia la tarea de encontrar un yacimiento de mitrilo. Desconozco la razón, pero hemos perdido el contacto con él desde hace un tiempo. ¿Podríais ir a Salamandia con Minu y a investigar eso? ¡Perfecto! No, quedo hablando con los osos. Ya está. ¡Minu! He escuchado esas palabras de mi señora. Os estaba esperando. Para llegar a Salamandia, primero debemos pasar por Palum, un pueblo portuario. Coged mi canoa y partamos. ¡Hondia! Tenemos a Minu. Pero Minu es totocho, ¿no? ¿O tenéis una canoa? ¿Minu era mago blanco? Mago blanco bien, ¿no? ¡Míralo! Perfecto. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. Vamos a seguir. ¡Minu! Gracias. ¿Cómo salgo, hostia? Vale. Te digo que la canoa se puede usar en el lago, ¿no? ¿Cómo abro el mapa? Nadie me ha dicho cómo abrir el mapa, hostia. Mira, Minu está todo fuerte. No puedo quedar a Minu el resto del juego. Es un bien mago blanco. Y quita más que el arco. ¿Cómo entro aquí? Ah, vale, que esto es un... Joder. Palu. Y Puru. No estaréis buscando un billete para el barco, ¿no? Por solo 32 guiros dejaremos a salvo en Proft. De momento no, gracias. No vaya a ser que no haya que ir aquí. El Imperio no ha atacado Palu ni Proft, al menos hasta hoy. Bafex, Salamandia, dicen que más allá de Proft, todas las ciudades están controladas por el Imperio. Palum es un pueblo libre. ¿Queréis quedarte aquí conmigo, guapo? ¡Hostia! ¿Era un pavo? En mi cabeza era un pavo. Vamos a fingir que sí, era un pavo. Pestañeo. Publica PP de magia, aumenta de evasión. Coraza, cada cortina mágica y escudo. Vale, me lleva el escudo, la coraza y escudo. No, y escudo. Todo esto ya lo tiene el otro, ¿eh? El otro es que es un flipado. No. No, lo veremos ahí comprar un billete a este tío. Entiendo que sí. El barco parte para nuestro pequeño puerto y se va directamente a Poft. Entiendo que sí que hay que ir ahí. Pero por qué está controlado por el Imperio, ¿verdad? Eso ha dicho. Pero más allá está, ha dicho que estaba el otro, así que... Pero mira, qué tía más maciza. Vente a tomar algo, guapa. ¿Contigo? ¡Ni muerta! Bueno, ha sido fácil, ha sido sencillo. A ver tú. Es que de momento, si quiero tener las armas que he dicho que quiero tener, tampoco puedo. Esto es Palum, es un pueblo pequeño con su puerto. Vale, entonces hay que comprar el billete. 32 guiles, como estos. Toma. ¿No hay enemigos de camino? Gracias. Con el anterior Final Fantasy era lo peor. No podías navegar sin 20.000 enemigos. Se agradece. Hostia, qué rápido. Porf. Este es el puerto de Porf. Al norte está Salamandia y a celeste queda Pacek.
¿A dónde he dicho? Al norte, Salamandia. Vale, que era Salamandia. Chico, ¿buscas un barco? No, no, no. Ahora no. ¡Hostia, cuánta peña! Decía de Pafe que este pueblo está controlado por el imperio. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, pues me tengo que ir. Pensaba que me daba tiempo, pero no, me tengo que ir. Así que vamos a dejar justo aquí, voy a guardar. Y próximamente más. Está bien. De momento, está bien. Es un poco más de lo que es un poco lo que esperaba. Ahora, un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.